Bueno, acá estamos con Mujeres en Acción. Todo este programa aprovechando la ausencia de Seba. Andrea, vos que nos acompañaste desde el origen. Sí, así es. Pido disculpas porque estoy un poco afónica, pero para mí era muy importante estar acá, sobre todo con el tema que vamos a tratar. Muchas gracias. Sí. Contanos en primera persona. Bueno, yo creo que Manos Abiertas, como todos saben, una fundación que tiene 20 años de edad, que fue fundada como Roca Fundacional por el padre Ángel Rossi, hoy nuestro obispo, que ha sido, digamos, él, Teresa de Calcuta, San Ignacio de Loyola y padre Hurtado, son, digamos, nuestras metas, nuestros objetivos hasta donde miramos. Lo más importante de Manos Abiertas es el trabajo del voluntariado. Tiene casi 600 voluntarios que trabajan para 600 patroncitos, que es como nosotros llamamos a las personas por las que trabajamos. Entonces, es muy importante que la gente sepa que el voluntariado es algo que se lleva en la sangre, pero mucha gente no lo ha descubierto. Entonces, es muy imposible los talleres, muy importante, todos los talleres de formación que Manos Abiertas le ofrece a la gente que le interesa entrar. Te muestran las obras, que son 12, vos elegís de acuerdo a la obra y a tu perfil, a qué obra te gustaría entrar. Y después tenés todos los talleres donde te vas especializando y podés estar con el enfermo, con el niño, con el vulnerable, con la persona de la calle, con el que está privado de la libertad, con el que está en los gigantes. ¿Y cómo convocan, Andrea, a esos voluntarios? ¿Es una vez al año los cursos de voluntariado? Antes de la pandemia lo hacíamos dos o tres veces, ahora se hace dos veces al año, por medio de flyers, publicidades. Y todo se cita en un lugar, en Las Teresas, y ahí va la gente, se anota, escucha la expresión de cada una de las obras y se anota en un papel en qué obra le gustaría entrar. Y después haces el taller de especialización. Yo me estoy imaginando que es una escuela de voluntariado. Exacto. ¿Podría pasar que los voluntarios que desertan en Manos Abiertas están trabajando en otro lado? Exacto. Ojalá. Ojalá, están trabajando en otro lado y además muchos entran sin saber mucho lo que es. Y una vez que lo descubrís, te das cuenta que no hay cosa más linda en el mundo y que más te devuelve, claro, que el ser voluntario, aunque sea cortito. Y yo te digo que si hay 600, algo reciben. Mucho, mucho más, que no es plata, mucho más que te llena de satisfacción y te hace feliz. Te lo puedo asegurar. Bueno, la verdad eso... que la obra de Manos Abiertas es una obra muy admirable. Pero ahí... Es sin duda. Y es una de las que vos has dado reconocimiento el martes pasado. Sí, le hicimos el reconocimiento, pero miren, porque esto es el centro, me parece. Tenemos voluntarios, tenemos formación de jóvenes, tenemos mujeres en acción. Miren si toda la comunidad cordobesa se moviliza en esos términos. También hace falta emprendedores, empresarios y mujeres y jóvenes en todos los ámbitos, pero si desde las ONGs nomás ponemos en movimiento todo esto, ¿cuánto bien, cuánto podemos transformar? Por supuesto. Que eso es, no nos achiquemos. Yo digo, si un chico de 20 se puede hacer cargo del Ateneo Juventus, bueno, entonces, ¿por qué no? Por supuesto. En otras edades resulta clave. Me parece que es una gran oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil creo que es la esperanza en momentos de tanto desesperanza y que nos llena a todos de admiración.